Doctor, quiero que me diga la verdad. ¿Qué posibilidades tiene mi mamá de vivir? La verdad no lo sé. Pero debe haber... Permítame, lo que sucede es que no sabemos hasta dónde ha avanzado el cáncer. Una vez que operemos, puedo dar un diagnóstico más exacto. Claro. ¿No sería mejor que la lleváramos al hospital? No, y está ahorita controlada. Está estable. Prefiero que esté tranquilo en su casa. Cualquier cosa me llama. Yo estaré pendiente. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido muy amable. Mucho gusto. Buenas noches. Sí, gracias, doctor. Y por favor, doctor, no escatime en recursos. Quiero lo mejor para ella. No se preocupe. Yo estoy pendiente. Cualquier cosa me llama. Buenas noches. Lo acompaño. Pase, pase. Gracias, gracias. Se puede, es mejor que esté en casa, hijo, porque los hospitales son tan fríos. Pues sí, es cierto. Ahorita está dormida porque le dieron un sedante. Eso la va a ayudar, pobrecita. ¿Y Luz cómo está? Pues deshecha, pero es fuerte y yo la voy a apoyar en todo. Y yo también, hijo, ya sabes, en lo que necesiten. Y en cuanto Paula pueda recibir visitas, iremos a darle una vuelta. Pues muchas gracias, ma. Oye, ¿y tú cómo estás? Ay, hijo, más tranquila. Fue un día horrible, pero ya terminó. Te quiero mucho, ma. Y te admiro porque eres muy valiente. Y yo a ti, mi amor. Bueno, adiós. Ah, Martí. Ustedes están jóvenes. No permitan que nadie les quite el alma. Suena trillado, pero es momento de que luchen por sus sueños. Yo voy a ver cómo sigue mi mamá. Te ayudo. Con permiso, don Antonio. Martín, quiero pedirte un gran favor. Sí, claro, dígame. Cuéntame por qué Carla Thompson quería vengarse de María Julia. ¿Qué caso tiene? Ya está muerta. Sí, sí, pero yo necesito cerrar este ciclo. Por favor. Siéntate. Por favor. Tal vez no me comprendas, pero es muy importante para mí saber qué te contó Carla Thompson. De acuerdo. Bueno, el supuesto Carla Thompson me dijo que... Y te confieso que sí me impactó esa historia de Carla Thompson, o como quiera que se llame, pero no me extrañó. ¿Y ahora? Y ahora, aunque esté muerta, es necesario que todo el mundo sepa quién era María Julia en realidad. Y eso solo lo lograremos descubriendo todos sus secretos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, don Antonio. Ya es hora de que todo el mundo sepa quién era María Julia en realidad. Sí. Es así, es así. Lo primero que tengo que hacer es revocar el poder que le dejó María Julia a José Enrique. De esa manera yo puedo auditar todos los asuntos de la familia. Bueno, pues lo que necesite, don Antonio, ¿eh? Cualquier cosa que se le ofrezca que yo le pueda ayudar, cuente conmigo, por favor. Gracias, Martín. Ahora que María Julia está muerta, tal vez pueda lograr mi mayor anhelo, reconciliarme con José Enrique. Vas a ver que lo vas a hacer, abuelo. Sí, Cami, aunque será casi imposible. María Julia sembró demasiado odio entre nosotros. Pues déjeme decirle que yo lo admiro, ¿eh? Porque a pesar de la traición, pues es muy bueno que piense recuperar a su hijo. Sí, yo creo que ha de ser algo muy difícil. Muchachos, algún día sabrán que el amor por los hijos es ciego. No importa cuántos errores hayan cometido, uno siempre termina por perdonarlos.
Y también algún día nuestros hijos sabrán que sus padres somos sus hermanos. Pues ojalá que algún día José Enrique pueda apreciar todo el esfuerzo que usted hace por recuperarlo. Vas a ver que así lo vas a lograr, abuelo. Espero en Dios que así sea. Es extraño, ¿eh? Esta noche María Julia no está aquí. Y sin embargo, de alguna manera sigue estando, porque no podemos dejar de hablar de ella y de todo lo que hizo. Oye, y bueno, y ahorita que ya se murió María Julia, ¿no sería bueno que por fin ya Luz se dejara de hacer pasar por Camila? Pues yo preferiría que no. La situación sigue estando medio peligrosa, así es que... Bueno, eso sí es cierto, mientras él, Carla Thompson, siga vivo, creo que hasta yo estoy en la mira. Bueno, y no lo dudo ni tantito. Si vieras el perfil de psicópata que tiene ese tipo... No, ya sé, pero bueno, a ver, te conozco, a ver, ¿qué estás planeando? ¿Qué sigue? Ya, tu siguiente movida. Digamos que mi siguiente movida es casarme con Luz, y así podré protegerla en todo momento. Muy bien, no más que yo voy primero. ¿Qué? Sí, me voy a casar con Lorena. ¿Te comiste la torta? Sí, pero era guajolota y no había tole. Entonces, todo. Perfecto. ¿Pero quiere decir que ya vas a sentar cabeza? Voy a sentar cabeza, manos, ojos. Ya, no, no, sigas. No, está bien, no sigas. No quiero saber qué más partes del cuerpo, está bien. Nomás necesito pedirte un favor. Ah, ya decía yo. Ahora vienen los problemas. ¿Qué cosa? No hay problemas. Nomás necesito... Bueno, no necesito. Quisiera que fueras el padrino. De sillas, de banquete, de chupe, de orquesta, de luna de miel, de... Con mucho gusto, Marcelo.